Cuarta, unidad. Bienvenidos, compañeros. Estamos en la recta final. Les agradezco mucho por toda su disposición, por toda su atención y por todo el compromiso que ustedes han tenido en el desarrollo de esta asignatura, compañeros. Es el último esfuerzo que tenemos que realizar. Muchas gracias por todo su apoyo y vamos a comenzar entonces con la cuarta unidad. Bienvenidos. Compañeros, vamos a iniciar la unidad número 4. Una unidad de conclusión con todos los temas que hemos venido analizando y solamente tiene unos aspectos más que nada interpretativos. Vamos entonces a iniciar. Bien, compañeros, le voy a compartir a Fernando esta presentación digital para que ustedes la tengan y además de un PDF para que pues, puedan complementar todos sus apuntes, compañeros. El objetivo principal que tenemos en el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal es realmente comprometernos con su formación académica. Este es un punto central, compañeros, de nuestra vinculación, de nuestro trabajo en cerca de 25 años de historia. Por eso pretendemos no solamente trabajar sobre un contenido temático, sino realmente reflexionar y analizar los puntos más importantes de la ciencia del derecho, compañeros. El punto con el que vamos a cerrar son estos cuatro puntos en particular. El Estado, que realiza una función muy importante por lo que respecta a la aplicación del derecho. Hablamos también de los sujetos de derecho, la aplicación e interpretación del derecho, y bueno, la aplicación en particular. Estos son los cuatro puntos que nosotros vamos a analizar. Les agradezco de antemano todo su apoyo, compañeros, y estas horas que ustedes han dedicado de estudios, y bueno, vamos a continuar entonces. Rápidamente. El Estado. Todo se cierne al Estado dentro de la aplicación del derecho. Porque en el Estado se va a aplicar la norma. Porque las instituciones del Estado van a sancionar a aquella persona que no cumpla con la norma. Porque nosotros como personas físicas, como personas naturales, nos vamos a abocar a los principios, a los lineamientos que establece en el interior del Estado. Vamos a hablar del Estado en 6 puntos principales. El primero que mencionamos es el aspecto del territorio. El ámbito geográfico donde el Estado desempeña su función de ente, de soberano, en la cual el Estado hace cumplir sus disposiciones de orden público. Recordemos que la aplicación del derecho tiene un ámbito espacial de la norma, ¿sale? Y asimismo un ámbito temporal. La norma se aplica en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Cuál es ese espacio? El elemento geográfico donde el Estado hace cumplir sus disposiciones. ¿A quién obligan sus disposiciones? Hablamos del elemento de la población, que es un elemento humano que conforma al Estado. ¿Está claro, compañeros? Ese elemento humano somos todos los demás, todos nosotros.
ya sean nacionales o sean extranjeros. A todos nos vincula la norma jurídica. No importa nuestra situación legal en el país, la norma jurídica se va a aplicar. La norma jurídica garantiza los derechos fundamentales. Muy bien. Y tenemos que el Estado ejerce un poder para hacer valer sus disposiciones. ¿De qué sirve, de alguna manera, que hablemos de que el Estado es el ente superior si no hace cumplir sus disposiciones? Entonces, compañeros, a final de cuentas, en el interior del Estado, las instituciones tienen la función de hacer cumplir la norma. ¿Va quedando claro esto, compañeros? Muy bien. Ok, excelente. Bien. El Estado ejerce una soberanía. No olvidemos que la soberanía, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, radica en el pueblo. El pueblo es el soberano, ¿sale? Pero el Estado va a ejercer este poder en un doble ámbito, tanto en el interior como en el exterior. ¿Sale? Ahí va. En el ámbito interno, el Estado hace cumplir sus disposiciones. En el ámbito exterior, los estados trabajan en un principio que se llama la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué significa esto? Estados Unidos va a celebrar elecciones este año. ¿Podemos meternos nosotros a sus elecciones? ¿Podemos interferir para determinar quién va a ser el candidato o quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? No, es una cuestión muy interna de esa nación. En el exterior, hablamos de la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Ok? Trabajamos, entre comillas, en un mismo ámbito, en una igualdad. El artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución habla de cuál será la política exterior de México. Y esa política exterior dice la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Está claro, compañeros? Entonces tenemos una soberanía interior y una soberanía en el exterior. ¿Ok? Muy bien. El poder público, para que no se corrompa, lo tenemos que dividir. Así lo establecía Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. El poder no se puede atribuir a una sola persona. Vamos a atribuirlo a tres funciones: a la función del ejecutivo, a la función legislativa, ya la función judicial. ¿Sale? Tres ámbitos que nosotros debemos de tomar en consideración. La función del ejecutivo, legislativo y del poder judicial. Para evitar que el poder se corrompa, lo vamos a dividir. Y entonces, esto funciona como un sistema de pesos y contrapesos. Cada poder tiene atribuida una respectiva función. El ejecutivo se encarga de la administración, el legislativo de la creación de las leyes y el judicial de la aplicación de la norma. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Todo esto que hemos mencionado se va a plasmar en una norma suprema, en una norma fundamental. Esta es la Constitución. Todas las funciones, todo el reconocimiento de los derechos humanos se encuentra aquí.
Por eso hablamos de qué es la norma fundamental del Estado. Estos son los principales elementos que conforman al Estado. ¿Se entiende? No solamente es la territorio, población y gobierno, sino hablamos de la soberanía, la división del poder y la constitución del Estado. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Ok. Los sujetos de derecho. Este es un tema muy importante porque la norma jurídica va a aplicar tanto a las personas físicas, que son los seres humanos titulares de derechos y de obligaciones. ¿Ok? Muy bien. Y también la norma jurídica aplica a personas morales, o también conocidas como personas jurídicas, grupos de personas que se van a reunir para crear un ente unitario, un ente llamado persona moral que va a adquirir derechos y obligaciones. Es decir, Elizabeth, Gabriel, Jesús y Diego se unen para unir su capital y crear una empresa. Constituyen una persona moral, una sola institución que va a contraer derechos y obligaciones. ¿Sale? Porque esa fue la voluntad de unir el patrimonio de Elizabeth, de Gabriel, de Jesús y de Diego. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Dentro de estos sujetos de derecho, tenemos que entender lo siguiente, compañeros. Muy bien. Ahí va. Vamos a hablar de los atributos de la personalidad de las personas físicas. Primero, es el nombre. En este caso, mi nombre de pila es Héctor. Mi apellido paterno Martínez y mi apellido materno Sandoval. Lo que me individualiza frente a terceros. Lo que me identifica como miembro de una familia. ¿Sale? Este es un primer atributo. ¿Está claro, compañeros? También tenemos el tema de la capacidad, que recordemos con antelación, la dividimos en capacidad de goce y en capacidad de ejercicio. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Recordemos que la capacidad de goce la tenemos desde nacimiento y la perdemos con la muerte. Y la de ejercicio la vamos a adquirir con la mayoría de edad. ¿Ok? Muy bien. Otro atributo de la personalidad sería el tema de el patrimonio, que es todo aquello susceptible de valoración económica. Dicen los clásicos, todo el mundo tiene un patrimonio. Así la persona más jodida tiene un patrimonio. ¿Sale? Dice una canción de Pedro Infante, si nací bien encuerado, nada tuve como herencia, lo que traigo ya es ganancia. Todo tenemos un patrimonio. Algunos más, algunos menos, pero todos tenemos un patrimonio. Muy bien. También otro atributo es el tema de la nacionalidad. El vínculo jurídico que une a Héctor Martínez Sandoval con el Estado. Esa es mi nacionalidad. El vínculo jurídico que une a Gabriel Gómez con el Estado mexicano es su nacionalidad. El vínculo jurídico que une a Naomi con el Estado es su nacionalidad. El vínculo jurídico que une a Elizabeth con el Estado, esa es su nacionalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien.
Tenemos el domicilio, que va a ser el lugar donde una persona va a cumplir con sus derechos y obligaciones. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Y por último, tenemos el tema del estado civil. No se limiten a que el estado de las personas se va a casado o soltero. No, compañeros, hay muchas más cuestiones. ¿A qué me refiero? También es un estado civil el vínculo que tengo con mis hijos. ¿Ok? Ese es un tema que se llama la patria potestad, y de mis hijos hacia mí sería la filiación. El que tengo con mi esposa sería el tema derivado del matrimonio. El que tengo con una concubina también es el tema derivado del concubinato. El que tengo con mi hijo adoptado es el tema de la adopción. Hay distintos temas que versan sobre el estado civil. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ahora bien, las personas morales también tienen atributos de la personalidad. En el tema del nombre, se va a llamar, en particular, razón y denominación. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Razón o denominación social. Solamente van a tener una capacidad. No hay capacidad de goce. O tienen capacidad o no tienen. Lisa y llana. ¿Sale? Toda la persona moral tiene un patrimonio, que es el patrimonio que aportaron todas las personas físicas que la constituyen. Tienen una nacionalidad. ¿Dónde se constituyeron? Tienen un domicilio, que es un lugar donde van a cumplir con sus derechos y obligaciones. Y por último, compañeros, lo que no tienen es un estado civil. Es el único atributo que no van a tener las personas morales. ¿Sale? Porque las personas morales no tienen un estado civil de casado, soltero, de ejercer patria potestad, tutela, curatela. No la tienen. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Vamos a ver algunas interrogantes. Héctor Luján, ¿tienes alguna pregunta en relación a todo lo que hemos comentado? ¿No? ¿No? Santiago Alexis, ¿todo bien? ¿No tenemos preguntas? Sí. Son de las anteriores, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Héctor Luján también es de la anterior, ¿verdad? Sí, es de la anterior. Muy bien. Una disculpa. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, ¿sí queda claro el tema de las físicas y las personas morales? Bien. Ahora bien, continuando con las personas morales, es importante señalar lo siguiente. Mucha atención, por favor. Las personas morales se van a dividir en personas morales de derecho público y personas morales de derecho privado. Las personas morales de derecho público van a ser la federación, los estados y los municipios. Y las de derecho privado las vamos a dividir en personas morales sin fines de lucro y personas morales con fines de lucro. En las de sin fines de lucro tenemos los sindicatos, las fundaciones, las asociaciones civiles. Y las de con fines de lucro van a ser las sociedades mercantiles.
con fines de lucro significa que están constituidas para tener una especulación comercial. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Me puede repetir la de sin fines de lucro? Son los sindicatos, ¿sale? Las fundaciones y también tenemos las asociaciones civiles. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Sí está claro? ¿Sí, compañeros? Muy bien. ¿Confines de lucro cuáles? Las de con fines de lucro tienen una finalidad preponderantemente económica y en este caso vamos a mencionar a las sociedades mercantiles. ¿Ok? Walmart, Chedraui, Soriana, todas estas tiendas son personas morales con fines de lucro. Están constituidas como sociedades mercantiles. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Ok. Todo lo que hemos platicado, compañeros, pues bueno, lo tenemos que aterrizar a una aplicación práctica. De nada nos sirve hablar tanto de las normas, de la jurisprudencia, de la ley, de cómo se crea, si no tenemos la habilidad de aplicar todo a un caso concreto. ¿Cómo aplicamos, cómo interpretamos el derecho? Compañeros, esto lo van a lograr a través de un estudio normativo, la técnica jurídica, el análisis de casos. Hay que leer, hay que empaparse de la norma. Cuando concluyan esta sesión, compañeros, empiecen a cambiar algunos hábitos dentro de su formación profesional. ¿A qué me refiero? ¿A qué personas van a seguir en redes sociales? Pues sigan abogados muy connotados, porque les pueden dar material importante. ¿Sale? Vayan leyendo periódicos que refuercen un conocimiento legal. Si leemos periódicos, pues de estos que son muy populares, que no tienen pues una inclinación política y jurídica importante, pues no nos van a servir de nada. Hay que ver programas de televisión también adecuados. Hay que leer, hay que comprar libros. Recomendación, compañeros, por lo menos compren un libro de cada materia que van a tener. Y si pueden empaparse más de cultura jurídica, háganlo, por favor, no se limiten. Esta técnica jurídica les va a ayudar a ustedes a la aplicación en casos concretos. ¿Ok? Siempre hacemos el siguiente planteamiento para formular una hipótesis en el derecho. Vayan siguiendo este ejemplo, compañeros. Lo primero que hacemos como abogados o tendríamos que hacer es lo siguiente. Observar y analizar el caso. ¿Sale? Analizar el caso. Después de que lo analizo, ya voy a generar un planteamiento del problema. A ver, la causa que me presenta Gabriel Gómez es de que Sandra Berenice incumplió con el contrato que habían celebrado. Entonces, el planteamiento del problema es: como consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de Sandra, se le debe indemnizar a Gabriel Gómez porque ha perdido una cantidad de dinero considerable. Entonces, ese planteamiento de problema lo voy a reflejar en una hipótesis. Esta hipótesis se va a materializar cuando yo presento mi demanda. Porque es lo que yo le voy a exigir al juez. Su señoría, la señorita Sandra Berenice no cumplió con el contrato. Como consecuencia, mi cliente, el señor Gabriel Gómez, ha perdido mucho dinero. Por lo que le pido a usted, condene a Sandra Berenice al cumplimiento del contrato y a pagar los daños y perjuicios que le causó a mi cliente. ¿Vamos bien? Ok. Durante el transcurso del juicio, realmente nosotros vamos a
presentar la base probatoria con la cual yo lo voy a justificar. La base con la cual yo le digo al juez que lo que yo le estoy reclamando es la verdad legal. Para que en virtud de esa base probatoria, de esos argumentos que justifican mi hipótesis, el juez tenga que dictar una sentencia. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, eso tiene una implicación importantísima. Todo este seguimiento, de alguna manera, nos va a ayudar a resolver controversias, la resolución de casos prácticos. Y el órgano que acta litis va a ser el órgano jurisdiccional, en base a los argumentos que nosotros vamos a presentar. Recordemos que en toda controversia va a haber dos partes que van a encontrarse en pugna: la parte actora y la parte demandada. Aquí está la controversia. Parte actora tiene una pretensión, parte demandada tiene excepciones. A lo mejor en este caso que les presenté, Sandra va a decirme: oiga, pero yo tengo los comprobantes de pago que justifican que yo cumplí la obligación con Gabriel Gómez. Él está haciendo una reclamación injustificada y estos son mis bases de prueba. Yo cumplí con la obligación. ¿Se entiende, compañeros? Al final de cuentas, eso va a tener que resolverlo el órgano jurisdiccional. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Muy bien. Una vez que llega la causa al órgano jurisdiccional, tenemos que ver cómo va a aplicar la norma el juez. Caso sencillo. Aplicando la norma a un caso concreto, no requiere mayor análisis. El Código Penal nos dice: a quien prive de la vida a otro, comete el delito de homicidio y se le aplica una pena de prisión de 20 años. Alejandro comete un delito de homicidio. La conducta de Alejandro encuadra con este tipo penal. Entonces el juez dice: como Alejandro privó de la vida a Pedrito, Alejandro va a ser responsable de la comisión del hecho delictivo, aplicando la norma a un caso concreto. Se acabó. Pero bueno, hay veces que hay que hacer un análisis más de fondo, interpretando el sentido, el alcance, la finalidad de la norma. A ver, si bien es cierto que Alejandro privó de la vida a Pedrito, Alejandro lo hizo para defender un derecho que ha sido vulnerado. Alejandro lo hizo para defender a su familia. Alejandro lo hizo para defender a un amigo. Vamos a interpretar el sentido. Vamos a tratar de encontrar otra salida. No es tan sencillo. Ya implica un mayor análisis. Ya al final de cuenta, si la norma del todo no es clara, si la norma es sujeta de interpretación, pues bueno, podemos nosotros acudir a la jurisprudencia que tiene por objeto resolver lagunas o vacíos legales, la interpretación de la norma. Requiere un mayor ejercicio de reflexión, de análisis. Y como abogados, nos exige presentar más argumentos en una causa. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Esta interpretación de la norma puede ser en el siguiente sentido. Ustedes ya revisaron algunos puntos con antelación. La doctrinal o libre no es obligatoria. No obliga. Si el juez la quiere tomar en consideración, qué padre. Y si no, no está obligado el juez. ¿Se entiende, compañeros? La judicial, a través de la jurisprudencia, esa sí obliga, ¿sale? La judicial, a través de jurisprudencia, sí es una interpretación obligatoria.
¿Vamos bien? A veces tenemos que acudir a lo que dijo el legislador. Compañeros, toda norma, si queremos conocer el sentido, podemos irnos al diario de debates. Y en ese sentido, vamos a encontrar cuál es el objeto, cuál es la discusión que se estableció por el órgano legislativo al momento de crear la norma. ¿Sale? Entonces, estas son las modalidades que nosotros podemos aplicar para integrar el derecho. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. ¿Cómo resuelve el juez la controversia? Bien, compañeros, pues debe tomar los siguientes elementos en consideración. El juez va a resolver tomando en cuenta la equidad, tratando de resolver en un equilibrio, tratando de evitar un perjuicio o de buscar a alguien que quiera obtener un lucro. El juez resuelve con equidad. El juez resuelve tomando en cuenta cómo se resolvieron otros casos similares. No lo obliga, pero a lo mejor sí lo orienta, compañeros. Si el juez quiere apoyarse de doctrina, qué padre, porque la doctrina nutre mucho al derecho. El juez aplica la jurisprudencia y ya señalamos el sentido de obligatoriedad de la misma. Y también el juez tiene que tener los pies en la tierra, compañeros. Un juez que no viva una realidad social, que no la conozca, que no la confronte, compañeros, desgraciadamente no creo que nos tenga una resolución muy favorable. ¿Por qué? Porque no conoce la necesidad del pueblo, porque no sabe sus circunstancias, porque no conoce lo que aqueja a la sociedad. Y eso es gravísimo. Al final, ¿puede ser aquí el caso conocido del servidor público de Puerto Vallarta? A ver, platíqueme un poquito. Que abusó de una niña y lo detuvieron en flagrancia y un juez determinó que, pues, que no lo iba a imputar. Pues a lo mejor, tontamente, a veces los jueces son muy cuadrados. Y a veces, compañeros, también el problema puede ser en la función de la policía de investigación o en la función del Ministerio Público. Son muchas cuestiones las que tenemos que tomar en consideración. Y a veces los jueces son tan cuadrados, son tan poco garantistas, que en lugar de interpretar la norma en un sentido más humano, pues la interpretan de una forma muy burocrática, compañeros. Y esto tiene gran consecuencia. Miren, compañeros, el derecho no sirve de nada si no resuelve conflictos. El derecho no sirve absolutamente de nada si causa injusticia, si causa una afectación, si causa perjuicio. El derecho tiene una vinculación muy importante, el bien común, compañeros. Tiene una implicación muy importante, el desarrollo de la sociedad. Pero también creo que tiene una cuestión muy importante. El derecho tiene corazón y tiene alma. El derecho tiene que enfocarse en principios de igualdad, de justicia, de equidad, de bien común. Si esto no logra el derecho, compañeros, es una materia estéril que no sirve para nada. Tenemos que dejar de ser solamente aplicadores del derecho y convertirnos en intérpretes del derecho, en argumentarlo, en analizarlo, compañeros. Hay que convertirnos en juristas, no en simuladores del derecho. Ese es el compromiso que ustedes deben de fijarse. Por favor, yo sí les pido un favor, lean ese libro, El jurista y el simulador del derecho, del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Analícenlo. Y les recomiendo otra obra, compañeros. Compren un libro de Miguel Carbonell que se llama Cartas a un estudiante de derecho. Compañeros, siempre que se inicia un nuevo proyecto de vida, hay que hacerlo con la convicción de que queremos superar cualquier estadística. Tenemos que superar
cualquier duda que generemos frente a terceros. Porque puede haber terceros que no confíen en nosotros y que digan, ah, ya no sirve eso, ¿para qué lo estudias? Mejor sigue en lo que estamos trabajando. Compañeros, es una nueva oportunidad de desarrollo para ustedes, para su familia, para su estado, para su patria. Hay que pensar en un sentido comunitario, porque en un sentido egoísta, compañeros, ya está superado esto. No nos sirve de nada. Compañeros, si el derecho no aprende a ser humano, es una materia estéril. Como dijo Sandra, un punto importante. Este juez, pues de alguna manera parece que a lo mejor fue muy cuadrado. Este juez no aplicó justicia. Cuando ustedes se encuentren un conflicto entre derecho y justicia, ustedes deben inclinar la balanza por la justicia, compañeros. Muchas veces la norma no es justa. Apliquen justicia. Vean el siguiente caso de este juez. Analicémoslo, por favor. Ahí va. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Cuevas, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, right, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And you still, Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. No. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Compañeros, pues a veces de eso se trata la norma. Hay que tener un sentido más humano. El derecho tiene que servir al hombre, tiene que servir a la mujer, tiene que servir a la comunidad. El derecho tiene que ser de gran utilidad. No debe ser un instrumento para buscar inequidad, para buscar injusticia, para salirnos con la nuestra. No se trata de eso el derecho, compañeros. Creo que tenemos que utilizar esta herramienta para un bien común, para la felicidad de nuestra comunidad, en la medida que sea posible. Apliquemos la norma con justicia. Es el eje rector. La diosa de la justicia, Temis, se encuentra representada con una banda en los ojos. La justicia es ciega. La justicia tiene una balanza. Tiene, a ver, aquí se las presento, compañeros, aquí voy. Aquí tengo una pequeña estatua. Aquí está, compañeros. Si se fijan, se encuentra vendada de los ojos. Tiene una balanza porque busca un equilibrio, porque busca una igualdad, porque busca una equidad, ¿sale? Pero, sin embargo, la justicia se apoya en la norma. Aquí la tenemos, apoyada en la norma. Y tenemos que estar pisando una serpiente de la inequidad,
de la injusticia, de la desigualdad. Y la justicia tampoco es una dama que se encuentre sin protección, sino todo lo contrario. Tiene una espada que se va a aplicar en el caso de que alguien incumpla con la norma, de que alguien no vele por la ley, de que alguien no la observe. Esta es, compañeros, el tema de la justicia, el derecho, la equidad. Son los puntos centrales de esta exposición, compañeros. Por eso, ustedes tienen que convertirse en grandes juristas. Y ese ejercicio profesional empieza el día de hoy, compañeros. Han tomado una decisión. Posiblemente se van a convertir abogados a los 2 años que concluyan. Licenciados en Derecho, perdón. Pero abogados podemos ser desde el día de hoy. Cuando aboguemos por causas justas, cuando defendamos al débil, al desprotegido, a la persona que requiere una orientación, nunca nieguen esa orientación. Ayuden, asesoren, traten de trabajar en pro de la justicia, compañeros. Ya son abogados. Lo que falta es convertirse en licenciados en Derecho. Pero abogados ya pueden ser a partir de que defiendan causas justas, compañeros. Ese es el objetivo principal bajo la cual se aplica esta profesión. Es tan hermosa, pero hay que aprender a trabajar en pro de la justicia, compañeros. Ese debe ser su eje rector. Bien, compañeros, en esta última unidad rápidamente revisamos el Estado, el ámbito geográfico donde se aplica el territorio, el elemento humano, la población, el poder para hacer cumplir sus disposiciones, la soberanía, en la cual implica que solamente el Estado toma decisiones en el interior. Y en el exterior hay una igualdad, la libre autodeterminación de los pueblos. Dividimos al poder para que no se corrompa en una sola institución, ejecutivo, legislativo y judicial. Y la Constitución es la base del Estado. Los sujetos del derecho, personas físicas y personas morales. Hablamos de sus atributos. Aplicamos e interpretamos el derecho, que es una parte muy importante, compañeros, porque ello va a tener una implicación humana. Resolver casos en particular. Esa es la función principal que tiene el derecho, estimados abogados. Esos son algunos libros que recomendamos en particular. Todos son buenos. Todos son bastante buen material. Apóyense en sus presentaciones, apóyense en sus videos, apóyense en el material que les compartimos. Esos son una base fundamental de su desarrollo, abogados. Y bueno, y también si pueden consultar, revisen mi sitio web, en la cual tengo muchísimos contenidos temáticos en video. Me localizan en mi canal de YouTube como Abogado Héctor Martínez Sandoval. Y ahí pueden ir revisando un poquito del contenido respecto a distintas áreas del derecho, compañeros. Por si quieren ir estudiando, y bueno, y también por conducto de INDEPAC, pues de alguna manera, pues podemos seguir apoyándolos en este sentido. ¿Sale, compañeros? Entonces, yo con todo gusto comparto videos, yo con todo gusto comparto doctrina, jurisprudencia, pero bueno, entonces ustedes consulten estos canales, revisen este material. También si me siguen a través de Facebook, pues de alguna manera también comparto libros, comparto material. En Facebook me pueden localizar con mi nombre, Héctor Martínez Sandoval. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Bien. Hey, gracias. Entonces, para concluir todo este tema, compañeros, solamente basta hacer el último ejercicio de retroalimentación, que es una que son muy poquitas preguntas para concluir este tema. Muy sencillo, compañeros. Ya rápidamente vamos a cerrar nuestra exposición. ¿Sale? Muy bien. Ahí va, compañeros, rápidamente. Le pregunto a usted, Jesús Bryan, la pregunta número 1. Ejercicio de relación de columnas. Ok. Tenemos por una parte los elementos del Estado y por otra parte su respectivo concepto, descripción. Jesús, a ver si la alcanzas a visualizar. Territorio, ¿con cuál de los elementos se relacionará, Jesús?
La potestad que tiene el Estado para hacer cumplir sus disposiciones, ¿el poder? Bueno, el poder es la potestad que tiene el Estado. El poder sería... El territorio... No, es el inciso de... Geográfico. Ok, el territorio es el elemento... Ah, el territorio es el de... Sí. Elemento geográfico. Forma del Estado. Okay, el elemento geográfico. Ok, muy bien. A ver, ahora le pregunto a Adriana Guadalupe. Adriana, la población, ¿cuál sería? Población sería elemento humano que conforma el Estado. Muy bien, elemento humano que conforma el Estado. F, ¿verdad? Vámonos con, a ver, déjame ver aquí, otros levantaron la mano. Vámonos con Jorge Villegas. ¿Te encuentras por ahí, Jorge? Sí. Jorge, ayúdeme con el punto número 3, el poder. Es la potestad que tiene el Estado para autodeterminarse. Ok, no, para cumplir sus disposiciones, ¿ah? Muy bien. Ok, muy bien. Vámonos con este Osvaldo. La soberanía, por favor. En la soberanía me dice que ve, me dijo así. Yo le potestad que tiene el Estado para determinarse, autodeterminarse. Ok, el inciso B, la potestad que tiene el Estado para autodeterminarse. Muy bien. Vámonos con Juan Velasco. Vámonos con la división del poder público, Juan Velasco. Es el poder. ¿Cuál? El poder del Estado que puede rehacer en una sola persona. El poder del Estado no puede recaer en una sola persona. El inciso C, ¿verdad? Sí. Okay, muy bien. Vámonos con José Domínguez. Constitución del Estado. Sería la E. Ok, muy bien. La norma fundamental de un Estado que crea y organiza el Estado. Ok, la respuesta entonces de todos los elementos que me dieron es el inciso B. 1D, 2F, 3A, 4B, 5C, 6E. ¿Sale? Muy bien. Vámonos con Carlos Leobardo. A ver si me escuchas, Carlos. No, a ver, si me escuchas, puedes abrir micrófono, Carlos. Todos los seres humanos. No, creo que tiene cerrado micrófono. Ok, Torres Medrano, ¿me escuchas? Torres Medrano. Torres. Juan José Martínez. Juan José, ayúdeme con la siguiente. Sí, dígame. ¿Todos los seres humanos con capacidad de adquirir derechos y obligaciones son? Físicas. Personas físicas. Ok, muy bien. Vámonos con Elizabeth Arroyo. Elizabeth, se designa toda en derecho a toda aquella entidad de existencia jurídica constituido por personas físicas, por personas morales, que deciden unir su patrimonio para crear una sola instancia unitaria y contraer derechos y obligaciones. ¿Cuál sería el inciso? Las personas morales. El inciso B. Muy bien. Vámonos con Osornio Ramírez. ¿Listo, Osornio? Sí, lo escucho. Ok. El juez desempeña la función de administración de justicia en tres formas. ¿Sale? Ale, sí. Va. Primer punto, me dices si sí o no. Aplicando la norma jurídica al caso concreto, ¿sí o no? Sí. Ok. Armonizando principios sociales, ¿sí o no? No. Ok. Integrando la valoración moral. No. Ok. Integrando el orden jurídico. Es decir, aplicando jurisprudencia
cuando encuentro alguna laguna o vacío legal. Sí. Ok. Interpretando, el sentido y el alcance y finalidad de la norma. Sí, también. Ok. Ponderando valores de la persona. Ponderando. No. ¿Verdad? Ok, no. Entonces tenemos no. El inciso A. 1, 4 y 5. ¿Sale? 1, 4 y 5, sí. Muy bien. Vámonos con Santiago Alexis. Santiago, ahí le va. El juez, cuando aplica el derecho, toma en cuenta los siguientes elementos. ¿Sale? A ver, ayúdeme usted. ¿Aplica burocracia judicial? Sí. ¿Sí debería aplicar? ¿Sí debería aplicar burocracia judicial? Es decir, hacer lento el procedimiento, cobrar una dádiva para que avance. ¿Debería ser? No. Ok. ¿Debe aplicar equidad? Sí. ¿Jurisprudencia? No. ¿Debe no, sí. enfocarse? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. ¿Debe enfocarse a la realidad de los factores reales del poder y que le tienen que dar chayote para que trabaje? No. No, ¿verdad? ¿Debe de tener una convicción de la realidad social? Sí. Ok. ¿Debe de resolver de conformidad con las necesidades del juzgado? Sí. ¿Sí? ¿Es eso? No, esa no. Ok. ¿Debe resolver conforme a principios legislativos? Sí. ¿Seguro? ¿Sí le corresponde al juez ver qué es lo que hace la Cámara de Diputados y Senadores para trabajar? Pues no, él resuelve con lo que ya está legislado, ¿verdad? Sí. ¿Debe resolver con precedentes administrativos? No. No, ¿debe resolver con precedentes judiciales anteriores? Sí. Ok. Entonces tenemos 2, 3, 5 y 9. Equidad, jurisprudencia, realidad social, precedentes judiciales anteriores. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Inciso B. Ok, inciso B. Sí, ¿listo? B. Muy bien. ¿Te encuentras por ahí, Lorena Michel? Sí. Ok, Lorena Michel, apóyame con la pregunta número 6. Algunos tipos de interpretación en el derecho son los siguientes. Atemporal, ¿es o no un principio? No lo revisamos, ¿verdad? ¿Lorena? No. No, ok. ¿El coloquial? ¿Coloquial? Sí. Y o sea, sí puede interpretar así como que lo que coloquialmente piensa la comunidad. Bueno, resuelvo conforme piensa mi comunidad, mi barrio me respalda. ¿No, verdad? No. Okay. ¿Puede resolver de conformidad con la doctrina, con los expertos en derecho? Sí, sí, ¿verdad? Sí. ¿Tiene que resolver de conformidad con criterios judiciales? Sí. Ok, ¿puede interpretar de conformidad con el análisis legislativo de la norma? Sí. ¿Sí? ¿Puede resolver tomando en cuenta la moral? No. No. ¿La cuestión socioeconómica? Tampoco. No. Entonces tenemos 3, 4 y 5. Inciso B. ¿Sale? Muy bien. ¿Sale, compañeros? Pues bueno, ya tienen ustedes sus respuestas. Y bueno, de antemano han hecho un trabajo excelente. Destaco la participación de todos. Es muy importante que sigan las instrucciones que nos va a dar el licenciado Fernando para la conclusión de sus actividades. Fernando, te escuchamos.